Estamos ya a mitad de mes. De hecho, tenemos poco más de 4 meses antes de llegar oficialmente al 2016. ¡Wow! Sorprendente cómo es que avanza todo tan rápido. Afortunadamente, estamos aprendiendo a vivir en el presente y eso le resta importancia a lo que fue y a lo que será. Y nos permite vivir más tranquilos y disfrutar de cada momento. Exacto, Elo. Por eso, no perdamos más el tiempo con noticias que no suman a nuestro entorno natural de tranquilidad y armonía. Mejor cambiemos esa información por la parte editorial de nuestro programa, donde conoceremos la buena noticia de la semana, convirtiéndose así en nuestro punto central. Gente bien entrona, lleva sangre de Villa. Tu mezcal es tradición, tus fiestas y comidas. Corredores coloniales que no tienen final. Y una plaza tan hermosa como su catedral. Callejón, callejoneadas y una monja suicida. Con mi 20 de noviembre y un calvario en su vida. El arroyo siempre seco, pero lleno de vida. Mi pueblito con su pulque y una jarra de lima. Gente, comida, vida y diversión. Aquí no se mueve más. Artistas, juegos, antros y en la vela y el show. La Feria de Durango es pura tradición. Me voy, me voy, me voy. Tenemos otra cosa más que pura belleza. Sin pa' machos bien dotados, el que cante esta pieza. Con permiso, me despido que me voy a la feria. No marcamos los matices, puede entrar el que quiera. Con la feria mis paisanos y uno que otro presente. Al final esto es Durango, la tierra de valientes. Gente, comida, fiesta y diversión. Artistas, juegos, antros. En la velaria el show. La feria de Durango es pura tradición. Yo me voy, me voy. Fiesta de la identidad duranguense. Tu fiesta. Felicidades. Gracias por ser parte de esta fiesta. Nos vemos el próximo año. Felicidades, Durango.